Buenas noches. Hello, good evening. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Yes. Good evening. Good evening. Miriam. Hola, Jenico. Se la volví a ver. Ay, sí. Ya le extrañaba. Yo también la extrañé. No. Ay, qué bonito. Me gustan los grupos que se quieren bastante. Es que nos queríamos porque ninguna de las dos entendía, por eso. Ah, oh my God, okay. Bueno, entonces, si ayudan a no entender juntas, dice. Sí, claro. Excelente, okay. Bueno, dame un minutito porque solo quiero modificar una cosita aquí. Okay. Maneja mi cámara. Where's my camera? Background. Virtual background. Add image. Excelente. There we go. There we go. Excellent. Can you see me now? ¿Puedes verme ahora? Sí. Yes. Yeah. So, good evening. Buenas noches, ¿verdad? Porque sabemos que good night es buenas noches de despedida. Good evening es buenas noches de bienvenida, right? So, entonces vamos a decir good evening. So, good evening. Welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Gracias por esa puntualidad, ya que veo que somos 19, pero faltan bastantes personas. Vamos a mandarles un mensajito. ¿Ustedes ya es segundo módulo que están? ¿Yes? Sí, Sí. ¿Y siempre habían sido las clases de 7 a 9? Sí. Yes. Entonces son de 8 a 10, así que tal vez él podía estar equivocado con el horario. Ok, bueno, anyways, ok. So vamos a continuar. Voy a ya pasar con lo de la asistencia. Solo quiero abrir aquí todos los documentos. Tal vez en lo que se conectan todos los classmates. Y me parece que todos aquí, todas son de la misma empresa, ¿verdad? Todos trabajan para la misma empresa. ¿Yes? Yes. Bien, entonces no hay ningún problema. La única desconocida soy yo, ¿verdad? No, es que nos vamos a tener que ir presentando uno por uno. Ok, thank you very much. Bueno, voy a abrir su lista de asistencia. ¿Pueden verme y escucharme bien? ¿No se escucha alguna interferencia? Nothing. Nothing. Todo cortado, ¿verdad? Bueno, give me a second, because I don't know why this thing is not loading. Ya tienen sus accesos a la plataforma. Ya intentaron ingresar y revisar todo eso. Yes. Mira, acá tengo módulo 2. 7 a 9 p.m. Asistencias. Attendance. Okay. So you are. Give me just a second. Ese es el grupo donde está Aleida, Perón. Mónica, Alba, Leticia, Ana Gloria, Andrea, Antonio, Cristian, Daniel, yes, right? Yes. Perfect. Yes. Bueno, cuando el tiempo, ¿verdad? Y respetando a las personas que se han conectado temprano y que han respetado el horario. Thank you very much. Me presento. Hi, my name is Diana Rodríguez Sayas. I'm going to be your teacher
for this module, voy a ser su docente encargada del módulo en curso, que es el módulo número 2 del principiante, ¿verdad? So it's beginner number 2. Como saben, se pide que usemos poco el español, pero voy a intentar hacer un equilibrio, ¿verdad? Para que no digan ustedes, no, mejor me voy a ir corriendo porque yo aquí no entiendo, ¿verdad? No voy a saber qué está diciendo la Miss. Ah, otra cosa que les voy a indicar, como ya les dije, mi nombre es Diana Rodríguez Ayas. Me pueden decir Miss Diana, ¿ok? No me vayan a decir Teacher Diana, porque teacher significa docente. Entonces decir Teacher Diana es como decir docente Diana. Lo que queremos decir es como decir señor Diana o niña Diana. Entonces diría eso, Miss Diana, ¿ok? That would be the correct form. Ok, una brief introduction. Me voy a presentar así rápidamente para que me conozcan. So, hi, my name is Diana Rodriguez. I am 29 years old. I have been teaching English since 2015. So, I have been teaching for 8 years now. I have been teaching online since 2020, desde la pandemia, ¿verdad? Teaching online, enseñando en línea. And I have been teaching in the classrooms since 2015. I like to work with adults more than with kids. Me gusta más trabajar con adultos que con niños. Because the adults, aunque nos cuesta un poquito más entender a los adultos, como que le ponemos un poquito más de esmero, ¿verdad? So I rather work with adults. No se preocupen, yo tengo muchísima, muchísima paciencia con ustedes, ¿verdad? A veces aquí en la casa no mucho, pero con ustedes los alumnos yo tengo mucha paciencia. Si ya les expliqué algo y me lo vuelven a preguntar, lo vuelvo a explicar. Don't worry about it, ¿ok? Así que si tienen una duda, vuelvan a preguntarla, que yo se las vuelvo a contestar. Si cinco veces he explicado un mismo tema, la sexta lo voy a explicar con el mayor de los gustos. Mis grupos me gusta que sean colaboradores. Me refiero a esto como nadie es mejor que nadie, ¿verdad? Todos aquí estamos en el mismo camino. Todos estamos queriendo aprender inglés. Y si yo le corrijo alguna vez, no vaya a decir, no, ya no voy a hablar porque me anda corrigiendo. Me pagan porque le corrijo. Así que usted diga, no, que me corrija, pues es su trabajo, ¿verdad? Así que no se preocupe por eso. Las personas que saben más, porque siempre hay personas que saben más, apoyemos a los que saben menos. Y los que saben menos, pues dejémonos ayudar, ¿right? Porque esa es la forma en la que vamos a llegar a un conocimiento en conjunto. So, siendo eso, no tengan miedo. El primer obstáculo del inglés es tener miedo porque, no, es que me da pena, no, es que tal cosa, no, es que, no, right? That's the first thing. Imagínense que un niño cuando tiene hambre y quiere pedir pacha, va a decir, híjole, ¿cómo es que le tenía que pedir la pacha a mi mamá? No, mejor no le pido, ¿verdad? Porque me da pena, yo no sé cómo se dice pacha, así que mejor me voy a morir de hambre. No, uno llora, uno grita, se muere de hambre, está ahí, está llorando el niño, ¿verdad? No es que dice, no, no sé cómo decirlo. Nos comunicamos y aprendemos hasta que tantas veces escuchamos pacha que ya decimos pacha un día, ¿verdad? So the same in English. Si tienen miedo y no lo van a decir, porque ¿qué van a decir? Porque no. You say it. Díganlo, díganlo. Y siempre cuento mi experiencia a mis estudiantes. Yo tenía 2 años estudiando inglés. 2 años. ¿Cuántos módulos llevan ustedes? Yo tenía 2 años estudiando inglés cuando yo decía I live in El Salvador. Cuando lo correcto es I live in El Salvador, ¿verdad? Era malísima, yo era malísima, pésima para el inglés. Así que nunca van a ser peores de lo que yo fui. No me quieran ganar, nadie puede ser peor de lo que yo era, ¿ok? So, just trust in yourselves. Confíen en ustedes mismos. Esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos somos esponjitas ahorita. Pensemos que somos como niños aprendiendo de nuevo a hablar, sin temor a equivocarnos. Y cuando tengan dudas, yo estoy aquí para resolverlas, ¿ok? Yes. Good. Excelente. Ok, yo creo que son más personas las que se deberían estar conectando. No sé cuál es el problema, ¿verdad? Porque ya es tarde, deberíamos estar ya en clases. ¿Cuándo les avisaron que iniciábamos el día de hoy? 30 de agosto. Ok, 30 de agosto es ahora, pero ¿cuándo les mandaron el correo de que íbamos a empezar? ¿Hoy mismo? Ayer. Ayer. A mí ayer. Uh-huh. A mí igual ayer. So don't worry. Así ustedes, yo también lo mismo me dijeron. So me dicen, ¿puedo dar un curso? Y yo, con gusto.
pero es mañana. Y yo, bueno, yes, I can do that. Ok, so, bueno, vamos a ver, tal vez alguien tenía un compromiso, pensemos eso. Recuerden que la asistencia es importante porque son 120 minutos los que tienen que estar conectados en cada clase. Si no, eso cuenta. A ver, la asistencia se pasa llamándoles sus nombres, yo creo que esto ustedes ya lo saben, pero no es que solo a la hora de decir present o I'm here usted se va a conectar, porque los minutos son los que cuentan. Por ejemplo, si yo dije present o I'm here, dije presente o estoy acá, y me desconecté y me volví a conectar hasta el final, no cuenta la asistencia. ¿Okay? Son esos 120 minutos conectados todos los días. Por ejemplo, si yo a 12 clases me conecté 10 minutos tarde, ¿cuántos minutos perdí ya? 120, ¿verdad? Como que todo un día completo no me haya conectado. Se comprende la dinámica de la situación, ¿verdad? Y como sabemos, este es un programa que es un beneficio del que ustedes están gozando. Aprender inglés, pues lo más que nos va a costar ahorita es tiempo, porque yo creo que es lo que ustedes están invirtiendo, tiempo. Si supieran cuánto me costó a mí aprender inglés en cuanto a, bueno, a mí no, a mi papá le costó esto de que yo aprendiera inglés, es caro, eso es caro, pero ustedes ahorita tienen esta oportunidad, así que tomemos la seriedad del caso y pues nada más la puntualidad, eso sí se los agradecería un montón. Yo sé que es un esfuerzo el que estamos haciendo, pero futuro ustedes van a ver los resultados, ¿verdad? Otra cosa que sí, ya ven que tienen que, disculpen que estoy hablando ahorita de las generalidades, pero tengo que recordarlas. Saben ustedes que tienen que tener la cámara encendida, es un requisito de la beca también, porque yo puedo, a ver, poner aquí, conectarme, dejo el teléfono ahí en el sofá y me voy un rato, entonces, y allá estoy hablando yo solita con la pared de su casa o con el techo de su casa y no se sabe si estoy hablando con usted, ¿verdad? Así que es lo correcto tener el teléfono o la computadora frente a nosotros. Muchas personas dicen que la enseñanza virtual no es igual que la presencial es mejor. Pero porque para todos ustedes aquí presentes no va a ser igual la misma experiencia. Yo puedo dar la misma clase para ustedes, pero para ustedes no va a ser igual. ¿Por qué? Porque si una persona está aquí conectada, tiene su cámara encendida, tiene su cuadernito ahí en una mesa, tiene un lapicero, un lápiz, está copiando, está agarrando pues información, está entendiendo a su manera, escribiendo ahí, esta persona va a tener una experiencia de ese modo. Pero si alguien apaga la cámara, está platicando con la vecina, o yo qué sé, está cocinando, está comiendo, está, todo eso, todos los factores que están a su alrededor y le distraen, van a hacer que su experiencia discrepe mucho de la experiencia de su compañero o compañera. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted está poniendo atención y está full en la clase, va a ser lo más cercano a una clase presencial. Pero si hay muchas distracciones a nuestro alrededor y no estamos como en una clase presencial, pues es ahí donde se siente la diferencia grande y donde las personas dicen, pues no es igual, ¿right? Bueno, la siguiente cosa, aparte de lo de la cámara, ¿verdad? Los micrófonos los vamos a encender solo cuando quieran opinar o vayan a decir presente o acá estoy, porque ya me ha pasado en muchísimos módulos que de repente está el micrófono abierto y mira, ya va a llover, mete la ropa, que oh, nunca me ayuda, no sé qué. Y se hacen memes, pero después resulta que anda, porque estas clases quedan grabadas en YouTube, y de repente digo, que gritan allá el pan, no sé qué, no sé cuál. No, apaguen el micrófono y evitémonos aparecer en algún meme por ahí, ¿verdad? Esa, la del micrófono. Lo siguiente también sería estar trabajando en la plataforma constantemente, porque aunque estemos conectados, es como cuando íbamos a la escuela, no solo por asistir no ganábamos la nota, ¿verdad? También era hacer los exámenes, entregar tareas, so the same thing, la misma cosa es acá, pero con la plataforma. Yo voy a ir revisando semanalmente. Segundo que no me dieron el acceso, ustedes son inglés principiante, módulo 2. Voy a usar un acceso antiguo que tenía, porque no me aparece todo. ¿A ustedes ya les aparece en la plataforma el módulo 2? ¿Sí me puede confirmar alguien ahí, por favor? A mí no, aún no.
No le aparece. Ok. Bien, yo acá tengo de todas formas uno guardado, porque ya tiempo tengo trabajando con esto, entonces les voy a mostrar más o menos lo que está ahí. Vamos a estar trabajando también a diario los ejercicios. Yo voy a hacer de vez en cuando un review para que revisemos qué es lo que deberíamos haber estado trabajando. Semanalmente se envía el reporte, así que semanalmente tendremos. Una pregunta. A mí sí me aparece inglés principiante módulo 2. Ah, ok, ahí tiene. Mande de nuevo el link de la plataforma, dice. Va, ya lo voy a mandar. Gracias ahí también por su comentario, Ana Gloria, ok. Bien, ahorita, denme un segundito. Solo quiero buscar el libro de ustedes. Ustedes son principiante 2. Vaya, el link de la plataforma solo es online.inglescorporativo.net, pero ahorita mismo se los comparto acá en el chat. Vaya. Ahí tienen. There you go. Para que puedan ingresar. Ahí van a ingresar con su usuario, ¿verdad? Con su contraseña. Es su usuario el que tienen que ingresar. Cuando ingresen, les va a aparecer algo más o menos así, ¿verdad? Segundo lo que carga la pantalla. Ok, entonces estaríamos acá en la plataforma. Este es un curso que tuve anteriormente, pero debería decir principiante módulo 2. Acá están las cuatro secciones que vamos a trabajar. Como ustedes saben, en cada sección hay ejercicios y que se llaman Knowledge Check. Al final de la sección 2 tenemos el examen intermedio, que podría ser también como un midterm exam. Y al final de la sección 4 tenemos el final exam. Todas las secciones con sus tareas tienen un porcentaje alrededor del 50%. Y las evaluaciones, como la que está al final de la sección 2 y la que está al final de la sección 4, tienen un ponderaje más alto, ¿verdad? Que es el 50% entre las dos. Así que pongámosle especial atención a esos datos ahí, ¿right? Ustedes saben que si se equivocan en un ejercicio, vamos a ingresar aquí en uno de ejemplo. Yo sé que ustedes ya saben esto, pero siempre me gusta como recapitular. Bien, estamos acá, por ejemplo, en esta tarea número 2. La 1 ya la hice acá. Digamos, no, voy a intentarlo con esto que ya hice. Aquí dice, I take a shower in the morning. Supongamos que yo puse taking y que puse sending. Entonces yo le di enviar a mi tarea. Por lo tanto, aquí la tarea me dice que está mala. Miren, 12 de 20. Pero no significa que porque yo hice eso ya esa es mi nota. No, miren, la plataforma me da oportunidad de corregirlo. Lo vuelvo a enviar. Oops. My boss sent. Sorry. Y miren, hasta tres veces me equivoqué ya. Bye. Y ahí está correcto. No significa que le va a quedar la nota más alta. No, le va a quedar la nota final. O sea, con la que terminen, que sea la última vez que lo envíen, esa nota queda. Así que procuren que la última sean todas correctas. Entonces ustedes pueden ir corrigiendo. Si se fijan, cada semana son 5 clases. Por lo tanto, son 5 tareas. 5 clases, 5 homeworks. ¿Yes? Luego, recuerden que les decía que al final de la sección 2 hay una evaluación. Y al final de la sección 4 hay otra. Luego, ustedes tienen acceso a un libro. El libro, si se fijan acá, es en la parte de arriba. El libro se encuentra acá donde dice Students Manual P2, estudiante del manual, principiante 2. Entonces ustedes van a ingresar aquí y les va a aparecer un PDF. El PDF, este material es el que se entrega por parte de INSAFORP, que es el beginner, ¿verdad? Este es el de ustedes, el módulo número 2. Ahí van a ver todas las especificaciones, todo lo que dice, y con esto voy a ir trabajando yo. Yo siempre les voy a compartir pantalla para que puedan trabajar en la pantalla que yo digo. Pero también puedo decir, vamos a trabajar en la page number 1 o la page number 2. Vamos a trabajar en alguna de las páginas. Y ustedes buscan ahí la página. A veces la plataforma que tarda un poquito en cargar, porque son varias personas que intentan ingresar en la noche, porque
que esa hora les queda tiempo, así que tengamos un poquito de paciencia, ¿verdad? En general, sería eso. Ya hablé bastante en español, así que voy a intentar hablar en inglés, palabras fáciles, despacio. Si no me entendió, dígame que no me entendió. Pero para yo puedo volver a repetirlo o intentar decirlo en español. Para recapitular lo que hemos dicho, my name is Diana, ¿verdad? Rodríguez. Pueden decir Miss Diana. También las camaritas encendidas. Eso es un requisito del INSAFORP. Estar conectado 120 minutos. Encender el micrófono solo para decir present, I'm here. O para participar. El resto del tiempo tenerlo apagado. Somos un equipo y trabajamos como equipo. Y yo estoy aquí para ayudarles. No para hacerles la vida imposible y mucho menos para reírme de algún error que ustedes cometan, ¿verdad? Mi trabajo es apoyarles. Entonces, si ustedes se están equivocando y yo no estoy corrigiendo, yo estoy haciendo mal mi trabajo. ¿Yes? Lo otro sería el lenguaje universal. Yo sé que tal vez a veces nos cuesta decir algo en inglés, pero a veces yo hago preguntas y me gusta que me contesten porque así sé que me están escuchando. Así que vamos a hacer un ejercicio práctico en este momento. Vuelvan a ver para arriba. Vuelvan a ver para abajo. Repitan la acción de nuevo. Cuando me quieran decir que sí, lo hacen. ¿Okay? Si me quieren decir que no, vuelven a ver a la derecha. Luego vuelven a ver a la izquierda. Y repiten la acción. Entonces, si yo pregunto algo y me hacen así, significa no. ¿Okay? Si hacen así, significa sí. Les digo, ¿me escucharon? ¿Verdad? Yes. Y así nos entendemos. Yes. That's lenguaje universal. Aquí y en China, right? Bueno, ok, eso sería cámaras encendidas. Ah, nombres completos, según Dewey. Eso es una cosa que nos piden, un requisito también, el nombre completo aquí. Si no saben cómo hacerlo, se ubican sobre su camarita y van ahí donde están los tres puntitos, le dan renombrar y ahí les va a aparecer para poner su nombre completo. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, aquí me aparece Andrea Anaya. En la plataforma, ya me parece como Andrea Alejandra Anaya López. Entonces yo le puedo modificar, miren, lo voy a renombrar yo, Andrea Alejandra Anaya López. Entonces yo le doy cambiar y aparece el nombre completo de ella, así que ustedes lo pueden hacer individualmente con los suyos. Y si no les aparece aquí en las camaritas, se van donde dice participantes. Dan clic sobre el nombre de ustedes y le van a aparecer, o solo ponen el mouse ahí, le van a aparecer tres puntitos. Y ahí le van a dar renombrar, o rename, si lo tienen en English, ¿verdad? Eso sería todo. Para comenzar, solo una pregunta. Do you have questions? ¿Ustedes tienen preguntas? Do you have questions? Does that a no? Okay. If that is a no, it's okay. Yes, excellent. Bien, yo sé que ya estuvieron un módulo anterior, por lo tanto ya están bastante familiarizados, familiarizadas con lo que es el trabajo de inglés corporativo y en especial con el INSAFORP. Vamos a iniciar entonces. So, again, good evening. Saben que good evening es buenas noches de bienvenida. Good night, buenas noches de despedida. Si usted un día se conecta y me dice, good night, miss. Yo, ¿por qué se va tan temprano? Good night es cuando nos vayamos. Good evening, cuando saludamos. ¿Ok? Bien, so good evening everyone. Welcome to this one that is your first class of beginner number 2. We're going to start with the class, but before we start with the class, I would like to start with attendance. Antes de iniciar con la clase, vamos a ir con el attendance, asistencia. Así que llamo sus nombres. Ustedes pueden decir present, presente, o pueden decir I'm here, acá estoy, ¿ok? Yo digo su nombre, usted dice present o I'm here. Aleida Verónica Humansor Santos. Not here. Alba Leticia González Navarro. Not here. Okay, present. Ana Gloria, me corrige si no lo pronuncio bien. Chúnico Cruz. Present, miss. ¿Lo dije bien? Yes. Andrea Alejandra Anaya López. Present, miss. Antonio José Santos Vázquez. Present. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel
Armando Espinosa Paredes. Present. Okay. Edwin Steven Cornejo. Edwin Steven. Micrófono está apagado. Present. Okay. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Okay. Fernando Balmore Díaz. Not here. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Excelente. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Es Ilse, ¿verdad? Sí. Ok. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miss. Okay. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Ok, excelente. Bueno. Thank you very much. That was the attendance. Recuerden que asistencia se pasa solo para que verbalicen que están acá presentes, pero también cuenta más, aparte del video, los minutos que ustedes aparecen conectados. Okay? So we're going to start. If you have the manual, si tienen el manual, ¿verdad? We're going to start with the manual here. Let me show you. Yo lo voy a abrir desde un drive porque me carga más rápido para presentárselos. So this is the material we need for this class, okay? Material que necesitamos, need for this class. It's called Student's Manual Beginner, and it's the beginner number 2 for the National English for Work Program, right? So here you will have the objectives and other information that you need, but today we're gonna start with the unit number 1. And this is the unit number 1, right? It is called work-related events, right? Work-related events. Estos son, I'm sorry, eventos relacionados al trabajo, right? So in every class, mostly we have a question or 2 questions, and then we have some conversations, right? Las conversaciones yo siempre, siempre las leo 2, 3 o 4 veces y mando el audio de la conversación también al grupo donde están ustedes para que puedan volverlo a escuchar. Yo digo las conversaciones, primero leo palabra por palabra para que ustedes se enteren de pronunciación, pronunciation. And then I read it a second time, lo leo una segunda vez, for intonation. ¿Alguien acá sabe qué es intonation? Ok, so intonation es esto. Cuando yo saludo a un amigo o a una amiga, le digo, hola, ¿cómo has estado? Yo he estado muy bien. Así hablan ustedes con sus amigos. Sí, así hablan. Sí. Bien, niños Discovery. Yes. No. Sí. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Ay, suave, tranquilo. ¿Y vos? No, hombre, bien fregado con el trabajo. Right? So, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos robóticamente, pareciera que estamos leyendo allá en segundo, tercero, cuarto grado, palabra por palabra. Entonces, la entonación es el feeling, me gusta decirle a mí, el sentimiento que le ponemos al hablar, right? So, voy a enseñarles pronunciation, palabras individuales, y luego intonation. Palabras juntas con un feeling, que cuando es pregunta, suena pregunta, que cuando es admiración, suena admiración, right? That. So, every conversation, cada conversación, I'm gonna read it for pronunciation, para pronunciación, and then, y después, for intonation, para entonación, right? So, but before we start with that, I would like to go with this question we have here. The question says, what are the 3 first
things you do on Mondays? Ahí leí robóticamente. Leamos con entonación ahora. What are the three first things you do on Mondays? ¿Ok? ¿Cuáles son las tres primeras cosas que ustedes hacen cada lunes en su trabajo? No en la casa, ¿verdad? Me despierto. Pienso si de verdad necesito ese trabajo. Y luego me levanto, right? How many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día chequeas o revisas tu correo? How many times a day do you check your email? Y hablar inglés correctamente no es hablarlo rápido. No estamos en un rap de Eminem, ¿verdad? Es hablarlo con entonación, que suene bonito. So, what are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? So, vamos a hacer las oraciones y me las van a mandar aquí al chat de Zoom. For example, in my job, what are the three first things you do on Mondays? I check in the office. I open my classroom door. I write the date on the board. So, esas son mis tres actividades que hago cada Monday. Primero, miren, I check in the office, como marco la entrada en la oficina. I open my classroom door, abro la puerta de mi salón de clases. I write the date on the board. Escribo la fecha en la pizarra. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir cuáles son las tres cosas que ustedes hacen a diario en su trabajo. ¿Ok? Los Mondays, que es la rutina. Tres oraciones similares. Si no saben cómo decir algo, me preguntan aquí en el chat y yo ahí mismo les ayudo. Y la segunda pregunta la contestaría así. How many times a day do you check your email? I check, y esa sí va a ser igual para todos la respuesta. I check my email 5 times a day. Okay. Como 5 veces al día. Okay. Aquí solo va a cambiar el número. Solo que si es uno, se dice once. Once significa uno, okay. Una vez. Y twice significa 2 veces. De ahí en adelante se dice así, con times más el número de veces. ¿Okay? Entonces me envían acá al chat. Ahí en el chat, para enviar las respuestas, lo que tienen que hacer es irse al chat, aquí donde les voy a escribir yo. Y me envían el mensaje solo a mí. Ahí donde dice enviar a, le van a cambiar de donde dice everyone o para todos o todos. Y van a buscar inglés corporativo. ¿Ok? Y en inglés corporativo van a enviar esas respuestas de estas dos preguntas. ¿Ok? Si no saben cómo se dice la actividad que usted hace cada Monday, me dice y yo le ayudo. Espero. Estoy unos minutitos ahí. Let's go. Si no han entendido, igual pueden preguntarme y vuelvo a explicar. Me hizo una pregunta. Sorry, tenía el micrófono apagado. Yes, Joanna, tell me, how can I help you? Vamos a escribir nuevamente la pregunta y la respuesta, o solo la respuesta. No, solo la respuesta. Yes, only the answers. Pueden, si quieren para identificarlo, pueden poner uno a la parte de la pregunta número uno. Okay. La respuesta número uno, and two, la parte de la question number two. Okay.
Sería una oración y una respuesta. Tres oraciones, ¿verdad? De las tres primeras cosas que hace usted cada lunes y la respuesta acá de cuántas veces chequea su email. Tal vez se revisa su email. Desde cada pregunta voy a escribir las tres respuestas. No, en la primera pregunta sí son tres respuestas. En la segunda pregunta solo es una respuesta. Va a ser igual que la mía, solo que va a cambiar el número. ¿Cuántas veces usted revisa su email? Exactamente igual, solo que van a cambiar esto. Miren, esto, lo de times. Oh, no, perdón, perdón. Sorry, lo del número van a cambiar. Esto. Yes. Hicieron una pregunta. Yes, de los mil, perdón. Se lo vamos a mandar por chat, así en Zoom, así personal. Yes, en Zoom ¿O personal. Cómo? En Zoom personal. Ah, en Zoom. Ok. Yes. Ahí solo eligen dónde está mi nombre, ¿ok? Y ahorita voy a revisar la que ya me mandaron. I tidy up my work area in the morning. Ok, pero me faltan otras. Three activities ahí, ¿verdad? Si hay alguna corrección, se la voy a hacer ahí mismo. Cuando ustedes me manden el mensaje, ahí mismo le va a aparecer la corrección. Oh, y la tercera está correcta. Si no les mando alguna oración repetida, significa que la escribieron correcta. And turn on the computer. I open and check my email. I check my email. Sería, ¿verdad? I check my email. And the number three, I make a task list to do. Oh, la tres está correcta. I eat three times a day. Me va a decir las tres actividades que hace el lunes, ¿verdad? La primera actividad, la segunda. I check my email four times a day. Okay, okay, excellent. Framework before eating the planta. Framework before eating the planta. A la persona que mandó ese mensaje, si me puede mandar ahí que me quiso decir, entering the planta. Para yo poder ayudarle con translation, ¿ok? Aquí estoy revisando sus mensajes y ayudándoles con los mistakes, ¿ok?
Oh, ok, marco, marco, marco. Entonces sería check in, así como puse yo. I check in before going inside the plant. I read email 10 a day. I public bathroom 5 a day. ¿Publico los baños 5 veces al día? ¿O qué me quiso decir? I check my email around 8 times. Ok, 8 veces. Vale, le voy a poner aquí este porque ya veo una listita de verbos que pueden usar. Ok. Clean, si limpian algo, ¿verdad? Puede ser check para revisar. What else? Turn on, como encender la computadora, pueden decir turn on, encender. Log in, esto de log in significa. Ah, cuando ustedes entran a su correo, entrar al correo, entrar, ese verbo entrar, se dice entrar, login, registrarse, como registrarse en el correo. O en alguna plataforma, puede ser Facebook, whatever. ¿Qué otro verbo podemos decir? Work, obviamente trabajar. Ok, aquí tengo más mensajes. Ahorita los reviso y le doy su. I open the door of my house. No hace eso en el trabajo, pero sí. My se dice my. I take the bus to work. I mark the entrance to my work. Solo eso. Vamos a dejar. I check in at work. I do cleaning at my workplace. Vamos a cambiar ese I do cleaning solo por I clean. Ok. En la number two. Va mejor ese I clean. Y en el siguiente, number three, I clean my machine. Oh, mi máquina, ok, yes, eso está correcto. Solo que se dice machine. Creo que fue error de dedo. I open my locker. Ay, ahorita me están cayendo todos los mensajes. Wow, ok, se puso de acuerdo. I open my locker, I check my machine reports, I open my toolbox. Excellent, good job. I clean my machine. I put on my uniform properly before entering my work area. Wow, qué oración más completa. I turn on the computer. I check my email. I write a report of the day before. Excellent, good job. Frase, work assistant in the company. Okay. Ay, frase, frase, frase. ¿Cómo quiero decir con frase? Si me ayuda, por favor, ahí. I go to the cafeteria to have. To have. Creo que ese fue error de dedo. To have breakfast and I do the cleaning in my work area. También es correcto. I check my email 10 times a day. 10 veces al día. Wow. I check my email once a day. Una vez al día. Ok. Ok. Sigo esperando. Hay personas que no están trabajando en esto. Please, yo les puedo ayudar. Okay, remember, si no sabe cómo escribir algo, que estoy yo para poder ayudarles. I can help you. Por lo visto, me faltan 6 participants ahora. ¿Hay alguien de recursos humanos acá del trabajo? ¿No?
su área de trabajo sea Human Resources. Miss, yo por chat se lo he enviado. ¿Chat de WhatsApp? No, así normal. So. ¿Aquí en el, en el? Sí, acá. Oye, ya le contesté, ya le puse una corrección ahí. Ya le mandé algo ahí. Mira, ahí le va a aparecer mi mensaje. Recuerden que el I siempre va a ser capital letter. Como decir, I. Sin capital letter. Check my email 2 times a day. Ahí sería, I check my email 2 times a day. Twice. Recuerden que les dije que cuando son 2 veces se usa este. Twice. I open the door of my house. Eso ya lo revisé. Check my 2 times a day. Contesté en el que no era. O no, sí, ya. Gracias. Yes. It's okay. I check my email 1 times. No, si ya me puso solo once, solo se dice once. El times queda de más. Okay. Ahorita le contesto. I check my email. Lo correcto sería. I open the head of my desk. Abro la cabeza de mi escritorio. Así. I file an absenteeism report. Okay. I submit Saturday overtime sheets. Check my email 6 times a day. Excellent. Good job. Okay, bien. So we finished with that activity and now we're going to share, okay? Ahora vamos a compartir las answers, respuestas. Answers son respuestas, okay? Vamos despacito, slow. Despacito y con buena letra. Okay? So for example, let me see. I'm going to ask Juan de Jesús Mejía, okay? Le voy a hacer la primera pregunta y usted me responde lo que me mandó yo al chat. Juan, what are the 3 first things you do on Mondays? Solo me tiene que leer lo que mandó ahí, please. I check my email 3 times. No, sería la de I open the door of my house. Esa respuesta, las 3 actividades. Yo le voy a decir y usted me lo repite. I open the door of my house. I open the door of my house. I take the bus to work. I take the bus to work. I mark the entrance to work. I mark the entrance to work. Excellent, good job. Y luego la siguiente pregunta, y si me voy a contestar lo que estaba contestando primero, Juan. How many times a day do you check your email? Y ahí sí me dice, I check my email 3 times a day. I check my email 3 times a day. Okay, excellent, good job. Thank you, Juan. Thank you very much for helping me. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a, ya los han mandado a trabajar en salas de grupos pequeños. Yes, bye. Vamos a ir a las salas de grupos pequeños y vamos a hacer estas preguntas. Okay. Let me. Okay. Vamos a hacer estas preguntas y vamos a responder con lo que ya me mandaron aquí al chat. Okay. Con lo mismo que ustedes me mandaron. Es con lo que van a responder. ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity? Si no, me dicen para explicarla de nuevo. It's okay, I can do it. Okay, you understand? Good. So, le voy a mandar las preguntas aquí. Ahí
está. There you go. Ahí están en el chat. Ok, vamos a ir a practicar. Las salas de grupos pequeños son para que todos puedan participar. Se hagan las preguntas entre ustedes, contesten entre ustedes. Si alguna sala no está participando, pues vamos a ponerlos a que participen acá enfrente de todos. Ok, let's go. Ahí tienen las invites, tienen las invitaciones. You got the invites, let's go. Janet, Edwin, Andrea, ahí están las invitaciones para que se puedan unir. Janet y Edwin, ahí están las invites. Ah, oh, sí, ya vi. Ya vio. Sí, las buscaba en Zoom, pero están. Sí, están en WhatsApp. Ya tiene más tres respuestas. Lo bueno serían cuatro en total. Las tres cosas que hace en el trabajo el lunes. Uh-huh. Durante el día de lunes, ¿verdad? Ajá. Sí, le puse I read email in 10 a day. La otra que coloqué fue I hit 3 times a day. Y la última era de que a public bathroom a 5 times a day. Esas tres coloqué. Cinco veces al día. Uh-huh. Cinco veces al día al baño. Ok, no sé si alguien me quiere hacer la pregunta. Vaya, yo lo voy a hacer ahorita entonces. Ok. What are the three phrases?
Hello. Well, now we're going to continue with the next activity. Okay? Y ahora sí, ya vamos a ver cosas que ya están estructuradas. So, this is the conversation we're going to practice. Okay? Let me... Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Okay, excellent. So, vamos a practicarlo twice. Como les dije primero, ¿verdad? We're going to practice twice. O sea, dos veces, twice. La primera me gustaría que vayamos palabras por palabras. Y en la segunda ocasión vamos a ir con entonación. Intonation, okay? So, vamos a ir primero con word by word. Y ustedes también van a ir a practicar palabra por palabra. Vamos a hacer otra práctica de intonation. Okay, listen. What do you, esto se dice junto, do you do every Monday morning? I check my email. No email, email. And I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often, you can say often or often, cualquier es correcto, often, often. How often do you check your email? Do you check it every day? Y vieron aquí unido esto, check it. Check it, no, check it. Check it every day? Yes, I do. Actually. Actually no significa actualmente, significa en realidad. Okay? I check it once. ¿Qué dijimos que era once? A ver si se acuerdan que dijimos que era once. Uno. Una vez, ¿verdad? Or twice, dos veces. Una, dos. Twice a day. Great. It is very, y miren, esta palabra es muy importante para pronunciar. Es important. Important. No important. Es como que la A no se pronunciara y de una vez de la T me pasó la N. Escuchen de nuevo. Important. 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 Okay. Okay, one more time. Lo voy a leer una vez más y luego si quieren volverme a preguntar una pronunciation, lo hacen. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? About you. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you, ven que siempre que esté el do you lo digo junto, do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it
once or twice a day. Great. It is very important. ¿Quieren que vuelva a repetir la pronunciación de una palabra en específico? Me dicen cuál y yo lo repito. Yo sí, quiero escuchar bien la pronunciación de email. 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 Okay. Thank you. Okay. Someone else? ¿Alguien más? Someone else? La pronunciación de how often. Yes, Joanna, así como lo dijo, dijo muy bien. How often. Puede ser how often. How often. O también se puede decir how often, sin la T. Pero los dos son correctos. Ok. Yes. La pronunciación de organizes meeting. Ah, ok, muy bien. Esta. Uy, sorry. Esa acá, ¿verdad? Sería organize. 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 Yeah, organize. Another one? La de actually. Actually, actually. Actually, yeah. Y miren, también les voy a... dígame. Donde dice shade once, ¿qué significaba? Perdón. ¿Aquí? Lo reviso una o dos veces al día. I check it, lo reviso once, una vez o dos veces al día. Ok, thank you. Yes. Les decía que les voy a dar una clave. Miren, yo, hay mucha gente que dice que aplicación, que no sé qué cosa, y así se van, ¿verdad? Oh my God, no sé por qué. Ok, aquí está. Bueno, la palabra weekly. Voy a intentar buscar esta palabra. Miren, weekly, weekly. Miren, yo me voy a ir aquí y voy a poner weekly. Voy a ver mi pantalla, ¿verdad? Weekly. Y solo le voy a poner a la par, miren. Pronunciation. ¿Vieron? Weekly pronunciation. Y le doy ahí. Acá, miren qué bonito me parece, sin buscar aplicación, sin nada. Ya me aparece cómo se va a pronunciar. Weekly, weekly. Si le doy a escuchar, lograré escuchar ustedes, voy a compartir sonido. Escuchen. Weekly. Weekly. Cuando no sepan la pronunciación de una palabra, solo hacen eso. Weekly. Acá les muestra cómo van los labios a la hora de pronunciarlo. Miren cómo se mueve. Weekly. 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 Ah, aquí no lo escucho muy rápido, despacio. Weekly. 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 ¿Vieron? Buscamos otra palabra. No sé cómo decir email. Vaya, email. ¿Miren? Email. 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 Okay, despacio. Email. 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 Okay. So, cada vez que tengan una pregunta así de pronunciation, tal vez no estoy yo para ayudarles, pueden hacer eso. Okay, ahora les voy a mandar un audio donde voy a pronunciar lento, lento, lento para que lo escuchen. Y luego vamos a practicar intonation, pero ahorita vamos con pronunciation. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend
a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Ahí envié el audio. ¿Qué van a hacer ustedes ahorita? Yo les voy a mandar la captura de pantalla de esto acá. Y ustedes van a escuchar el audio y practicar a la par del audio. Escuchan el audio, ven la captura y practican la conversación con algún compañero. En la sala siempre vamos a estar más de la pareja de compañeros. Los demás escuchan y si tienen observaciones de la pronunciación, ayudamos. Let's help each other. Nos ayudamos los unos a los otros, ¿ok? Yo voy a estar revisando las salas para escuchar sus pronunciations. Si tienen dudas o me quieren llamar, ahí hay un botón que se llama pedir ayuda. Y a mí me manda un mensaje y yo puedo llegar a su sala para ayudarles. ¿Ok? Gracias por tener sus camaritas encendidas. Thank you very much. Si no las tienen encendidas por algún problema de internet, me dicen, ¿verdad? Ok. Vamos a practicar pronunciation. Vayan en parejas practicando, luego 4 parejas practican, se ayudan entre ustedes. Miren, no me digan, ya lo practicamos, porque lo practicaron una vez. No me digan eso, ¿ok? Don't say that. Practíquenlo, 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 practíquenlo. Porque ¿cuántas veces acabo de leer yo esa conversación? How many times? Y yo, que ya hablo inglés, supongo, ¿no? How many times? ¿Cuántas veces deberían hacerlo ustedes? Yes? That's what it does. Practice, se dice en inglés, practice makes perfect. En español significa la práctica hace al maestro. ¿Ok? Let's go. Ahí tienen las invites, so you can join. Ahí tienen todas las invitaciones para que se puedan unir. José, Andrea. Let's go. Ilse, ahorita le mando la invitación para que se una a un grupo. Ahí está. There you go.
attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Ya, Mario, ya casi finalizando. Miriam. Ya la dije. Ese es el que el último, ¿quién sería? Hola. La primera es estar cocinando algo. Es estar trabajando. Monday. How often do you check or email? Do you check in everything? It's everything. Yes, I do. Sorry, I check it once on twice a day. Great, it is very important. Nosotros nuevamente, Joana. Sí, pero hoy intercambiado. Vaya. What do you do every Monday morning? I check my email and I call. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in one or twice a day. Great. It is very important. Okay. Import termina como en una, ¿cómo se diría? Se termina pronunciando como que termina en T o import. Importante. Esto como que termina siempre en T, pero, o sea, se como que se elimina la, como la A nada más, según sería, lo que yo medio le entendía a la teacher. Sería import. Como import. No, import. Important. Important. Ay, ese último que dijo lo dijo bien. Important. Import. No, ahí solo dice import. Escuche. Important. Important. Ahí lo dijo bien. Important. Miren. Important. Vémoslo acá, es lo que les digo. Miren, se elimina. Ah, ya van a ver. Miren, se elimina la A. ¿Pueden ver? Vaya, se lo voy a partir aquí para que escuchen. Important. Important. Y yo todavía se lo digo lento. Important. ¿Lento? Important. Ahí sí se escucha la A. Important. Pero miren cuando lo decimos normal. Important. 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 Ahí lo dijo bien, Isla. Muy bien. Ok.
quiero como meter una sala. Hey, what happened, Edwin? ¿Se salió de la sala? No, es que se me fue la luz y me acaba de llegar el wifi otra vez. Oh, ok. ¿En qué sala estaba? ¿O se acuerda con no quién? No me acuerdo. Sí, con Ilse. Ilse, Ilse, ok, en la number 3, ahí va. Okay, we're going to continue now. Y ahora vamos a continuar con intonation. So we already did pronunciation. We're going to do with intonation now, okay? So I think some words, creo que algunas palabras que nos van a costar, maybe some words is important, right? Creo que les estaba costando un poquito la de important. Les digo de nuevo, si no saben cómo pronunciarla, you can go here
to Google, and here it is. Important. Okay, if you see, es muy rápido, ¿verdad? Es muy rápido. Pero luego más despacio. Important. Ahí sí se escucha la... ¿Escucharon? Important. Pero cuando es normal, es important. 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 Pero la A no es tan pronunciada porque tampoco dice important. Important. ¿Verdad que no dice important? Dice important. Important. Entonces, la que más nos cuesta es la que practica. Obviously. Okay, now let's go with intonation, okay? Let's go. Les voy a leer intonation. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. No lo leí más rápido, no es rápido, es intonation. Porque yo no leí, what do you do every morning, I check my email and call clients. No. It's slow, but with intonation. Okay, let's go one more time. Vamos una vez más. What do you do? Bien, todo esto junto. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Pausa y pregunta, ¿verdad? For the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Exclamation points, right? Les voy a mandar ahora el chat con intonation. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay? Now, ¿qué vamos a hacer? Toda esa pronunciation que ya practicamos, we're gonna do it with intonation. Got it? Yes? Vamos a hacer un poquito más fluidos. Yes? Okay, perfect. Let's go. Pero vamos a ir a trabajar con different classmates para que sea variado. Let's go. There you have the invites. Tienen los invites, invitaciones. You have the invites.
Andrea. Your email, you check it every day. Ahora, yes, I do actually and check it all this and die. Great. It is very important. Ahora vámonos. Ahora voy a empezar yo otra vez. What do you do every Monday morning? Ahora siga usted, Yane. I said I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 months. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Ahora voy yo. Dele. What do you do every Monday morning? I check my email. Day. It is very important. Okay. Empiezo yo. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you?
I have to read a weekly report and I attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check every day? Yes, I do actually. I check.
Okay, welcome back, everyone. Bien. So now listen to this. So learning English, learning English is like going to the gym. Perdón que estoy así, pero me dan alergias. Learning English es como ir al gimnasio. Si usted va al gimnasio, paga la membresía, pero no vuelve a ir ningún día, ¿usted va a bajar de peso? Tal vez, no. ¿Verdad? Si dejó de comer por lo que paga en el gimnasio. Next question. Si viene usted va al gimnasio y le dice el entrenador, vaya, va a hacer 15 repeticiones, ¿verdad? Este ejercicio, y lo va a hacer en 4 veces, ¿verdad? Así como 15 repeticiones, 3 series, no sé cómo la dice, algo así. Entonces viene usted y viene el entrenador y le dice, vaya, la sentadilla se va a hacer así, y le empieza a explicar al entrenador. Y usted, cabal, así se hace, no sé. Si usted hace a la carrera el ejercicio, por ejemplo, si le dicen de ¿verdad? De levantar acá pesas. Si lo hace así, 15, ¿usted cree que hizo bien el ejercicio? No, ¿verdad? A la carrera no se hace bien, el músculo tiene que pensar. ¿Yes? Tiene que pensar. Porque no se trata de hacerlo rápido, se trata de que el músculo siente el ejercicio. Siguiente pregunta. Si usted va al gimnasio y el entrenador le dice cuántas repeticiones va a hacer, y usted se imagina que las hace, dice 2, ¿cree que va a bajar o que va a cambiar algo? Si se imagina que hizo las repeticiones. No, ¿verdad? Por eso cuando yo estoy practicando y estoy hablando y estoy repitiéndoles, y ustedes están, ¿creen que van a poderlo hablar en inglés? Si lo están repitiendo en su mente. Oh, you have to speak it. Tienen que hablarlo. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos músculos, ¿verdad? Para poder mover la boca tenemos que tener músculos. Si no, no pudiéramos mover la boca. Luego, acá tenemos cuerdas bucales. Entonces, nuestros músculos y nuestras cuerdas bucales, ¿qué idioma están acostumbrados a hablar? Español, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen, pero es que a mí me cuesta pronunciarlo. Claro, practique. Si a mí me ponen a correr una maratón de 10 kilómetros mañana, el primero yo me caigo y me llevan al hospital de emergencia porque no estoy en condición física. Pero si un año antes de correr la maratón me dicen y me preparo y tengo dieta y hago ejercicios de resistencia y practico corriendo también, ¿creen que ustedes que lo puedo lograr? Porque hubo preparación. Entonces, cuando ustedes van a las salas y no practican, no están haciendo el entrenamiento, ¿yes? Pero si van y practican, sí hacen el entrenamiento. Aparte, ¿cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas son de clase? 2. ¿Cuántas hablo yo? Uf, ¿cuántas habla usted? Right? Entonces, ¿yo voy a aprender un segundo idioma si hablo ese idioma media hora al día? It won't happen. Entonces, mi consejo es, practique mil veces la palabra que le sale mal hasta que le salga bien. Y aunque usted crea que la palabra le sale bien, no, grábese un audio y la vuelve a escuchar. Y dice, híjole, ¿y así hablo yo? Right? Se escucha usted y dice, no lo estoy diciendo bien. Lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a repasar. Otra cosa que me dicen, y esto es como consejo, muy común me lo dicen los estudiantes, es, pero es que yo veo series en inglés, pero no les entiendo qué es. Y está viendo Grey's Anatomy. A mí me dicen los conceptos de Grey's Anatomy en español y yo tampoco les entiendo. Vamos a hacer una no sé qué cosa y empiezan a, yo tampoco entiendo. ¿Y cómo voy a entender en inglés algo que no entiendo en español? Ah, no, es que me pongo a ver un programa de detectives. Ni hablan un lenguaje bien. Usted ve a Dora la Exploradora. Usted vea caricaturas. Así va a aprender. That's the way you're gonna learn. No sé, es que yo te veo películas en inglés. ¿Y de qué trataba la película? Trataba, fíjese, de Marie Curie, que es la que creó la radioactividad, creo que fue, ¿verdad? La radioactividad y esto y lo otro y no sé qué.
con que apenas le entiendo en español? ¿Y usted quiere verla en inglés? No, hombre, vea Peppa Pig. No, no, vean, eso es muy mal creado. Vean cosas que sean fáciles, que sean para niños, porque su mente va aprendiendo otro idioma, right? Aprendan a decir flower, right? No aprendan a decir discombobulating. Esa palabra, al final, ¿qué dijo? Discombobulating. Ya van a, se van a dar cuenta. Discombobulating es cuando una persona no sabe pronunciar, como que se queda speechless, como que se queda sin palabras. Cuando le hace a alguien como, eso es como discombobulating, sí, sin peso. Pero se lo expliqué ahorita. Si usted lo escucha en una serie mañana, no va a entender qué significa discombobulating. Pero si escucha la palabra flower, va a entender. Es una flower, right? Entonces, vamos. No quieran correr sin antes gatear. You know what I'm saying? Right? Despacito, despacito, calmados. Otra cosa que me pasa mucho con los estudiantes es que mi, ay, si me pagaran cada vez que alguien me dice eso, yo ya fuera millonaria, le estuviera dando esta clase ahorita. Es que mire, yo le entiendo. Hablarlo es que me cuesta. Ajá, ajá. Pero ¿sabe por qué lo entiende? Porque lo escucha. Usted su listening lo está practicando a diario. Listening, listening. Ah, escucho, yo escucho, yo escucho, escucho. ¿Cuántas veces habla? Right? Entonces, como que yo le diga, mire, yo comer puedo. Hacer comida es lo que me cuesta. Si no practico hacer la comida, ¿cómo voy a hacer comida? Right? Tengo que hacerlo. No, comer fácil, cualquiera. So, lo que entra aquí, easy. Lo que yo produzco es difficult, right? Entonces, hacer mucha práctica. Aprovechen lo de los breaker rooms. Cuando yo los mande a practicar en grupos, please, work. Practiquen. Que se peleen por participar. No como, ¿y ahora quién va? Si voto un alfiler desde aquí de donde vivo yo hasta la casa de ustedes, escucha. Right? Porque... ¿Quién va a hablar? ¿Quién va ahora? No, yo ya lo dije. ¿Qué pase otro? Right. So, no, 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 that won't happen. No va a mejorar si no lo hace, right? Peleense. No, yo quiero de nuevo. No, no, espéreme, yo voy a practicar. Mire, voy a decir esta palabra de nuevo que me cuesta. Ayúdeme usted. ¿Cómo? Busquémosla en internet. Vaya, ¿cómo se dice? Right. Seamos curiosos. Ahora, ya lo último que voy a decir, porque esto no me pagan por estar dando charlas, pero yo creo que es necesario. Pero, para empezar a estudiar inglés se necesita motivación, right? Hay algo que los ha motivado, mejorar el empleo, tener una oportunidad de viajar, que hablo con una cipota o un cipote que habla inglés y pues quiero, ¿verdad?, que me lleve para los United o algo así. Y usted viene y por eso, esa es la motivación. Motivación se necesita para empezar cualquier cosa. ¿Pero qué se necesita para quedarse y ser perseverante? ¿Qué se necesita? ¿Ya han escuchado ustedes la palabra? Voluntad. Voluntad. Me gusta eso. Miriam. Thank you. Voluntad. Necesitamos voluntad. Pero también he escuchado la palabra disciplina. ¿Qué es la disciplina? Obligarme a hacer algo que no quiero hacer. Right? Porque sé que me conviene. A ustedes, ¿verdad? Que yo creo que aquí a Daniel Armando no le dice a su mamá, Daniel Armando, si usted no se pone a estudiar en la noche inglés, no le voy a dar dinero esta semana, ¿verdad? Nadie le va a decir así, ¿verdad? Si nadie le va a decir aquí a Ana Gloria, mire, si no se conecta hoy a la clase, no la llevo el sábado al parque. Nadie. Nadie. Antes teníamos motivación extrínseca, que antes alguien más nos decía. Ahora existe la motivación intrínseca, la que nace desde adentro, la disciplina. Ah, ya son las 7, me voy a conectar a esa clase. Bien, podría aprovechar estas 2 horitas de sueño. No, me voy a obligar porque yo soy mi propia encargada, yo soy mi propio encargado y yo me voy a obligar a estar en esa clase aunque yo quiera estar durmiendo. Right? Es que es eso, disciplina. ¿Usted ya tuvo motivación para empezar? Yes. Tenga disciplina para quedarse y ser constante, ¿verdad? Así que si ese es mi consejo que les puedo dar, yo era malísima en inglés y ahora estoy enseñándolo. ¿Por qué? Porque tuve motivación y me discipliné. No desde el inicio, no le puedo decir eso. Estudié 6 años inglés. 6.
y ustedes se supone que en dos van a terminar hablando, pero porque yo estudié inglés, aprender inglés y aprender a enseñar inglés. So I had to study 6 years. Yes, ustedes son dos. Así que no se desmotiven, van empezando, disciplina, la mente en el juego, pongámonos bien así. Recuerden lo del gimnasio, hay que entrenar las cuerdas vocales, los músculos de la boca, y ustedes van a hablar inglés perfectamente, se los digo. Acabo de venir de un grupo intermedio, que yo lo llevé desde el básico 3 o básico 4. Esas personas ahora hablaban un inglés. Yo ya les daba la clase solo en inglés. ¿Pero por qué? Porque se quedaron, they stay, se quedaron. Entonces ustedes también, lo mismo, ¿verdad? Motívense y motiven a sus compañeros para que se conecten. Right? No es porque a mí me vayan a pagar porque se conecten, sí, me pagan. Pero si ustedes el día de mañana deciden no estudiar, les digo, vengo de un intermedio, a mí me van a dar otro grupo. Yes? Pero ustedes, mi propósito es que ustedes sean mejores en inglés de lo que soy yo, y que un día en el futuro me vean en la calle, si me ven, como más o menos me veo así con mascarilla. Entonces, si algún día me ven en la calle, me digan, ¿se acuerda que me decía tal palabra? La pronunciaba mal, así se pronuncia. Que me corrijan en el futuro, ¿sí? Y ustedes me digan que son mejores que yo. That's the purpose, ¿ok? Así que motivémonos, mantengámonos practicando, y aquí en clases, practice, practice, practice. Si tiene dudas, pregúnteme las veces que sea necesario, ¿right? Ok, vamos entonces a la última attendance. Y mañana le voy a enseñar, lo que estuvimos haciendo ahora es el presente simple. Mañana se lo voy a explicar con reglas, con estructura y todo eso, ¿ok? Así que intenten estar temprano, porque voy a iniciar temprano con la explanation. Ok, Aleida Verónica Humansol Santos. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria. Entonces. ¿Está por ahí? Yes. Present. Miss Alejandra. Present. Antonio José Santos Vázquez. Present. Cristian Mauricio Rivas. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Present. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, that will be it for today. Eso sería todo por el día de hoy. And I will see you guys tomorrow, okay? See you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Have a good night. Bye-bye. Bye, Miriam. Yes. Yes. Bye. Bye. Bye, bye, everyone.